El capítulo 105 de Dragon Ball Super tuvo momentos interesantes como el peleador con el cual estaba combatiendo Goku, que es muy similar a Baby, villano de Dragon Ball GT. El capítulo 105 estrenado ayer lleva como título: un combate duro. El maestro Roshi arde. En primera instancia podemos imaginarnos que se trata de un combate, pero el maestro Roshi combate versus tres peleadores del universo 4. Zeno-sama aparece en principio en escena con una particularidad, y es que ni siquiera sabía contar. Zeno-sama cada vez más revela que es un dios un poco infantil, y esto nos hace preguntarnos si realmente es el hijo de un dios incluso superior. Esto lo veremos en otro video. La primera peleadora en combatir contra del maestro Roshi, a pesar de crear armas con su ki, es la más débil de todos los peleadores que el maestro Roshi enfrentó, y fue muy fácil para el maestro derrotarla. A pesar de ser muy joven e inexperta, esta peleadora tenía una peculiaridad que le daría justo al blanco a la debilidad del maestro. La seducción es una de las armas de esta peleadora. Sin embargo, a pesar que el maestro Roshi selló sus deseos mundanos en un principio, no logra resistirse a los encantos de esta mujer. Y por si no lo recordaban, el Kaioshin anciano también es otro pervertido que en otras ocasiones incluso aceptó de Goku tener la ropa interior de Bulma. El maestro Roshi expulsa su poder y su enemiga queda impresionada a tal punto que ésta se arroja al vacío exclamando que nunca podría casarse. Al parecer la frustración de no poder seducir a Roshi hizo que perdiera toda estabilidad emocional. Vaya, así son las mujeres. Te seducen y si eres fuerte salen llorando, pero si ganan se creen las mejores. Para mí este es el segundo mensaje subliminal de Toriyama, haciendo referencia a que las mujeres tienen como arma la seducción para conseguir lo que desean. El primer mensaje subliminal fue Brianna, que al transformarse en una mujer más fuerte pierde su belleza, pero ella sigue alegando ser una princesa, aun cuando físicamente ya no es la misma. Este primer mensaje subliminal hace referencia a que las mujeres más fuertes, es decir las de avanzada edad, se creen aún princesas aun cuando su cuerpo ya ha tenido cambios físicos por la edad, pero ellas siguen alegando ser unas princesas. La segunda contrincante del maestro Roshi es diferente y se mira con más experiencia. Esta peleadora tiene una peculiaridad muy característica y especial, y es que usa ilusiones. Si muchos recuerdan la serie Caballeros del Zodíaco, el peleador que tiene este estilo es Shaka de Virgo. Shaka usa sus ilusiones para atormentar a sus enemigos, justo como lo vimos hacerlo en contra del ave Fénix. Esto es muy similar a la cualidad de esta peleadora que se enfrenta a Roshi. La verdad, me sorprendió ver un peleador con las características de Shaka. Vamos a observar estas escenas que son muy similares si aún no notas el parecido. ¿Qué pasa? No hay salida. Es una... ¿Qué? Es la palma de Buda. Para nosotros pareció que corrimos durante muchas horas, pero para Buda tan solo estuvimos en su palma corriendo en círculos. ¡Nonto! ¡Ni he visto la ilusión! La ilusión que hace esta peleadora es interesante, y quizá muchas veces nos hemos preguntado quién ganaría entre un versus de Shaka de Virgo y Goku. ¿Será acaso que Akira Toriyama nos estaría diciendo de forma subliminal que incluso el maestro Roshi con el Mafuba puede derrotarlo? El maestro Roshi sorprendentemente usa algo que está prohibido según las reglas que dijo Daisikan, pero Zeno-sama arremete que es válido. La verdad...
La verdad no sé de qué manera están tomando las reglas, pero según Daisikan esto estaría prohibido porque es un artefacto fuera del cuerpo. Es por esta razón que los dioses de la destrucción Kitela y Bills tienen un altercado, pues no saben muy bien si esto es válido. Es válido porque al parecer el maestro Roshi usa este artefacto con su ki y todo lo que involucre energía propia es válido. Sin embargo, desde el punto de vista de Zeno-sama, todo lo interesante es válido. Punto muy extraño porque la fusión también utiliza energía propia y si se aplica esta regla, entonces la fusión por arcillos Potara sí podría aparecer hipotéticamente en la serie. Aunque todos los kaiosines tienen arcillos, entonces una fusión no sería del todo viable, ya que si aparece un guerrero como Bellito, Jiren también puede fusionarse con otro guerrero. Imagínense una fusión de Jiren con Disbo. Daría lugar a un guerrero demasiado poderoso y rápido. Sin embargo, al parecer la fusión de la danza no infringe para nada las reglas del torneo. El tercer peleador en contra del maestro Roshi es Ganos, quien sufre una transformación y se vuelve un ser muy similar a Horus, dios de la mitología griega. En un principio el maestro Roshi es superior a este peleador y es superado por la experiencia en combate de Roshi. Sin embargo, Ganos logra asestarle muchos golpes al maestro que lo dejan demasiado débil y lo lleva al límite y este está a punto de morir. Ganos es un peleador que aumenta sus poderes muy rápidamente y el maestro Roshi entiende que podría ser un enemigo muy peligroso si llegase a estar entre los finalistas. Ganos prácticamente tiene la habilidad de un Saiyajin de volverse más rápido luego de estar a punto de morir, pero de una manera inmediata. Ganos recibe golpes e inmediatamente se vuelve más fuerte. Quiere decir que de haber peleadores más fuertes en su planeta, este hubiese llegado siendo un peleador más brutal. Entendiendo esto, el maestro Roshi usa un Super Kamehameha que acabaría con todas sus fuerzas, pero que eliminaría a este enemigo de la arena. Usando todo su poder, el maestro Roshi saca de la arena Ganos, pero a un precio muy alto. El maestro Roshi cae por debilidad y se encuentra a punto de morir. Krilin llora, pues quiere estar cerca de su maestro, a lo que el Kaiosin le dice que no puede volver a la arena. Goku está atrapado y esta se vuelve la escena más emotiva del capítulo. Goku está combatiendo contra Baby de Dragon Ball GT y no puede ver a su maestro. Pero ante la rabia de verlo en suelo, se convierte en Saiyajin azul y se teletransporta. Goku utiliza choques de electricidad similares a los que se usan en un hospital para tratar de revivir a Roshi, que en un primer punto se ve que ha muerto. Goku hace todo lo que puede y en un primer escenario el maestro Roshi muere por unos segundos. Goku, decepcionado de no poder hacer nada, se sorprende, pues Roshi al final realmente pudo sobrevivir. Un momento muy emotivo se da entre maestro y alumno y Goku llora porque casi ve morir a su maestro. Realmente soy uno de los que pensaba que en este punto Goku haría arder su poder y aparecer el Saiyajin Breaker. ¿Y tú pensaste lo mismo? Al final del capítulo el maestro se gana el respeto del dios destructor Bills, quien al principio no lo consideraba un gran peleador. El maestro Roshi vuelve a afirmar que había muerto por unos segundos y que había visto muchas ángeles hermosas en el paraíso. Para los que creen en la vida después de la muerte, pues el paraíso es un lugar real. Bueno, para el avance del capítulo 106 de la serie, al parecer aparece uno de los enemigos más fuertes del universo 4 que tiene algo que nunca se había visto en la serie. Es un personaje invisible. Increíblemente la trata se desarrollaría solamente con este peleador, quien está furioso por todos los guerreros que han eliminado de su universo. Y bueno amigos, este capítulo fue el análisis de esta semana. Si te ha gustado, regálame ese like azul y déjame tu comentario sobre los mensajes subliminales expuestos aquí. Abrazos y besos de Mia Qualifla para todos y nos veremos a la próxima. Estaba en un caos, pero lo ve, pensé, ya no hay nadie que sus vidas oh, pueda morir.